Hoy te vamos a presentar un pequeño documental sobre el desarrollo de la minería en España entre mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Un periodo en el que hubo una producción minera bastante fructífera en España, hecha prácticamente por cualquiera. Si quieres saberlo todo sobre la minería en España en esta época, quédate conmigo y te lo enseño. Ahora vamos a ubicarles dentro del marco histórico de la historia que estamos relatando. A mediados de los años 1850, mediados del siglo XIX, se promulga una ley que cambia todo el panorama de la minería en España. Se descubre que en el país existen minerales de utilidad industrial: cobre, hierro, plomo, zinc, entre otros, y mucho más adelante, materiales como el wolframio. Para ello, se promulga una nueva ley que permite a particulares hacer exploraciones, catas y explotaciones del terreno más allá de las iniciativas reales, ya que recordemos que las minas y muchos recursos naturales eran considerados propiedad real para aquella época. Esa ley, promulgada a mediados del siglo XIX, iba a cambiar todo el panorama de la explotación de la minería en el país. Ahora vamos a enseñarte algo de todo esto. ¡Vamos allí! Bien, ahora les vamos a enseñar algo característico de las explotaciones mineras que se desarrollaron entre los años 1850 hasta las décadas de 1950. ¿Qué es lo que les vamos a presentar, Claudia? ¡Cata de mina! Una cata de mina. Las catas de mina eran pruebas como estas que se hacían para comprobar la presencia de mineral. En este caso les voy a presentar una conocida en la zona del Munnegra y Currador, que es la Cova del Aram, que se trata de una cata de cobre. Vamos allí. Catas como esta eran muy características a mediados del siglo XIX en las exploraciones mineras hechas por particulares en España. Esta concretamente, como muchas hechas en esa época, se hacían prácticamente con uso de explosivos combinados con pico y pala. Ahora vamos a preparar todo para ir allí con iluminación. Y a ver. Y vamos a ver. Ven conmigo, con cuidado. Seguro que no me voy a volver, Seguro que no te la daño. Lo que se procedía era hacer una pequeña perforación de terreno mediante uso de barrenos combinados con pico y pala para comprobar si había mineral suficiente y valía la pena continuar con la exploración. Aquí podemos ver algunas trazas de óxido de hierro, en este caso, porque normalmente estos minerales suelen venir combinados. Aquí se intentó hacer un segundo pozo más abajo, pero no se continuó. Y ahora tenemos que continuar por aquí. Papá, está lloviendo. No, eso es humedad, ven, para que veas. Estos son lugares en los que se ha desarrollado mucha fauna. Y aquí, concretamente, esa piedra azulada, justo donde está esa araña, eso es presencia de cobre, que es lo que ellos buscaban. Sin embargo, ellos buscaban a ver si había mineral suficiente que valiera la pena el esfuerzo de venir hasta aquí para seguir con la excavación. Yo quiero tragar una mariposa. ¡Ay! No puedo. Como ven, las filtraciones de agua en el terreno son las que facilitan lo que es la ubicación del mineral de cobre. Ellos buscaban... ¡Ay, no puedo agarrar! Son polillas, cariño. ¡Ah, pero yo quiero agarrar una! No se dejarán, mira. Ay. Esto que ves aquí, verdoso azulado. Sí. Eso es el cobre, que es lo que buscaba esta gente. Esto es óxido de cobre. Normalmente estos minerales, como están en combinación con oxígeno y agua, se oxidan. Y después hay que hacer un proceso químico
para convertirlos en mineral puro. Pero en este caso, como ven, la beta es muy pequeña, pues sencillamente no valió la pena continuar. Sí. No valió la pena seguir haciendo la exploración y la dejaron hasta aquí. Solo continuaron un poco más al fondo. Y como ven, ya aquí no hay presencia de mineral. Vieron que no valía la pena y no continuaron. Como ven, aquí hay algún trazo de cobre, pero muy poco en general. Como ven, llegaron hasta aquí. Y comprobaron que ya no había mineral suficiente, entraron bastante profundo, en el terreno, pero al comprobar que no había nada, sencillamente no siguieron. Y esta es una típica cata de mina de aquellos años, de mediados del siglo XIX. Y ahora continuamos. La vida se desarrollaba en ocasiones alrededor de estas explotaciones mineras, como va a ser uno de estos ejemplos. ¿Qué es lo que les vamos a presentar ahora, Claudia? Vivienda de personas. Exactamente. Vamos hasta allí. ¡Vámonos! En ocasiones se aprovechaba el terreno. Ahora les presentamos la caborca. Un ejemplo de cómo un accidente natural del terreno fue convertido en una cueva que llegó a albergar a una familia. Aquí tenemos la señalización puesta de aquella manera, la caborca. Tenemos que entrar por este lado. Y bien, vamos a enseñarles ahora el interior de lo que fue la vivienda. Hasta principios del siglo XX aproximadamente, aquí vivieron personas. Como pueden ver, hay restos. Bueno, de la estancia, se colocaban velas para la iluminación, alacenas, y bueno, y pequeños agujeros que servían, pues, para colocar apuntalamientos, que servían para conformar la antigua vivienda. Y aquí se puede ver esto que está en tono verdoso. Sí, porque estos lugares se vuelven refugio de animales con el tiempo. ¡Vigila! ¡Eso de color verde! Sí, eso es cobre, cariño. Esos son restos de cobre. ¿Podemos agarrar? Ya que hay un buen ejemplo de eso. ¿Podemos agarrar? No, Claudia, está prohibido. No se puede hacer eso en España. Un momento, ¿me lo das? En general, las minas fueron motor económico de múltiples actividades, como irán viendo a lo largo del vídeo. Restos como este los puedes encontrar a lo largo de todos estos recorridos de estas minas antiguas. En este caso, un molino de agua, hija mía. Y como este, encontraremos muchos más. Papá, ¿les enseñas qué es? Ya se los he enseñado, hija. Pero verán cosas más interesantes también. ¿Le puedo decir dale like, suscríbete? Después. O bien, hornos de cal, como este, que servían para diversas tareas en la época de la agricultura, en aquella España preindustrial, a la que la revolución industrial llegó tarde, alrededor de 1840-1850. Pero aún hay más. Sin embargo, en ocasiones, las exploraciones llegaban más allá de la simple cata y se llegaba a hacer explotaciones mineras completas que para la época se consideraban rentables, como es el caso de esta mina de plomo que les voy a enseñar ahora mismo. La mina Pepito de Monraz, en este caso, en la que tenemos una mina a cielo abierto en la que se sacaba el mineral por aquí a lomos de mulas y se llevaba en sacas hasta el pueblo para, al final, llevarlo a los centros de procesados. Sin embargo, las minas españolas siempre tuvieron un problema,
que en materia de cantidad y sobre todo en calidad de mineral nunca pudieron competir con otras minas, como por ejemplo las de carbón en Inglaterra. Las minas de carbón en Asturias eran demasiado costosas y el mineral no era de la misma calidad que el mineral inglés, por lo cual, con el paso del tiempo, se acabarían cerrando. Las minas de plomo o de zinc, más de lo mismo. Pocas de ellas siguen en explotación en la actualidad y muchas de ellas han acabado cerradas y abandonadas, como esta que puedes ver aquí. Lamentablemente, esto formó parte de la realidad. Sin embargo, esto no deja de ser parte de la historia de pioneros individuales que invirtieron tiempo y dinero en lugares como este, buscando la fama y la fortuna en muchos casos. La mayoría de ellas se desarrollaron sin planos ni mapas. La exploración se iba haciendo de una manera anárquica, se iba perforando hacia donde se encontraba cada vez más mineral, hasta llegar a hacer galerías como esta, que en realidad nadie sabe qué profundidad ni qué alcance tienen en la actualidad. Y bien, esto ha sido todo sobre la historia de la minería particular en España. Y si te ha gustado este vídeo, por favor, dame un like, suscríbete al canal, compártelo y apóyalo en redes sociales. Muchas gracias.